vienes pintando por la parte de afuera. ¿De qué? De un cilindro. Cuando lo quito, me quedan cosas como esta. O, por ejemplo, cosas así. Y me quedan otras. O inclusive puedo hacer así. Pero lo importante son el concepto de la máscara, que es lo que queda después que uno pinta sobre algo que está enmascarado. ¿Qué es lo que está enmascarado aquí? Bueno, lo que el cilindro no me permite pintar, que es la parte de adentro, hasta que yo meta mi pincel adentro o no lo meta. Si no lo meta, pues me va a quedar la máscara. Y así sucesivamente, pues, puedo hacer esto. ¿Con cuántas formas lo puedo hacer? Bueno, con todas las máscaras que se me ocurre inventar, con objetos como este cilindro, o pedazos de cartón, o pedazos de madera, o lo que ustedes quieran. Por ejemplo, yo podría poner esto aquí para que no se me dañe, podría agarrar esto mismo aquí y hacerlo con este. Ahí lo ven, voy a hacer otro aquí. En fin, hacer cualquier cosa de la forma de que ustedes pongan mi máscara, ¿no? ¿Okay? Y después puedo tomarle una foto de esta y hacer lo que voy a hacer después a continuación. Okay.